Pues bien, contento con el torneo ese que hicimos por equipos, encima en casa, en Nueva Alcántara. La verdad que contento con toda la familia, todo el equipo. La verdad que bien. Todos jugamos bien, todos hicimos un buen papel y yo creo que cumplimos bastante en ese torneo. Y en colectivo el año, la verdad que bien. Ha habido momentos muy buenos y momentos muy malos, como lo pasa a todo el mundo, supongo. Y en los momentos muy buenos, muy bien. Hicimos dos muy buenos torneos, Ernesto y yo, en Marbella y en Málaga. Y estuvimos a puntito del cuadro, nos faltó ahí nada y la verdad que ahí contento, pero luego, por ejemplo, a final de año, la verdad que me esperaba un poquitín más y no terminé de hacerlo como esperaba. Pero son cosas que pasan, hay que seguir entrenando y el año que viene más. El año que viene tengo pensado jugarlo todo. Este año no he podido jugar el World Padel Tour entero, he jugado casi todo pruebas sueltas y han ido bastante bien la mayoría. Y el año que viene, desde la primera hasta la última, tengo pensado jugarla. En principio voy a jugar con Javi Pérez, de Sevilla, que es un grandísimo padelista y así que seguro que irá bien. Con Baulat muy bien, son serios, tal, en lo deportivo todo me trataban muy bien, pero se me vino la oportunidad de Wilson y para mí Wilson siempre ha sido un referente, tanto como en el tenis como en el pádel, y la verdad que me hicieron una buena oferta. Juanjo lo conozco y me han hablado muy bien de cómo trata a los jugadores, tal, y me siento como en familia, así que muy contento. Y las palas, la verdad que yo pensaba que al principio me iba a costar un poco adaptarme, porque yo para eso de las palas soy un poquillo ahí rarillo, pero la probé el primer día y dije, hostia, tiene un buen toquillo. Y la verdad que ahora me encanta. O sea, no me separo ya de ella.